queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Pues hoy les tenemos una sorpresa. Digo, sí, vamos a chismear un poquito del contexto histórico, pero vamos a hacer dos recetas de una figura que es súper importante, emblemática y que todos los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos, que fue la gran mujer de Sor Juana Inés de la Cruz, o también conocida, bueno, su nombre original, ¿no? Juana Inés de Azbaje Ramírez de Santillana, quien, como ustedes sabrán, nació en Epantla, ¿verdad?, un 12 de noviembre de 1651, y falleció aquí en la Ciudad de México en 1695, en el convento de, ahora conocido, de San Jerónimo, ¿no?, que era el convento de Santa Paula de Nuestro Señor San Jerónimo, con nuestro padre San Jerónimo. Y bueno, ustedes saben que Sor Juana, la verdad, ha sido una de las mentes más brillantes que ha tenido México y fue una figura también femenina muy importante del siglo de oro español en las artes y sobre todo en la literatura, ¿no? Y nosotras, justamente como mexicanos, sabemos de Sor Juana porque también aparece en el billete, ¿verdad? Primero era el de 200, ¿no? Y ahora, ¿de cuánto es? ¿De 100? ¿No? ¿Cuánto es? Ya no me acuerdo, que es la nueva denominación, ¿no? Pero por lo menos sale ahí nuestra Juanita, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que no fue solamente una gran escritora, poetisa, literata. Ella fue una mujer ávida de conocimiento. Acá entre nos, acá como chisme personal, les puedo decir que mi mamá era súper fan. Era una mujer muy culta, la verdad. Le encantaba el arte, la historia y eso. Pues ¿a quién se lo heredó? A ver, ¿a quién, verdad? Pues a mí, ¿verdad? Y bueno, ella era una súper fan de dos personajes de la historia que la verdad, wow, mis respetos. Uno era Sor Juana, aquí orgullosamente nueva hispana, y otro era pues el gran genio de genios, Leonardo da Vinci, ¿verdad? De Italia, de allá por Firenze, por Italia, bueno, más bien por Florencia. Y pues bueno, la verdad es que Sor Juana fue teóloga, fue filósofa, fue matemática, fue astrónoma, y bueno, otra cosilla, por cierto, que hoy vamos a ver. Ah, también notadora y cocinera. Pero no piensen, no, ¿qué es lo que todo el mundo se anda preguntando? Si de verdad Sor Juana amaba cocinar o también utilizaba la cocina para experimentos químicos, ¿no? Para ver qué onda, qué pasaba con el azúcar, con el huevo, el calor, el frío, el agua y 20.000 cosas, porque ella hacía experimentos, déjenme les digo, también en la cocina. Y bueno, ella era una mujer, la verdad, impresionante. Que, como les digo, si quieren luego, ahí les paso en la cajita de información algunos tips, algunos, pues ahora sí que fuentes o libros o revistas para que sepan un poco más de nuestra Sor Juana. Que, por cierto, cuando ya se pueda, haremos el recorrido que he hecho ya desde hace muchos años, que es el de Sor Juana y su mundo barroco, donde siempre visitábamos, por ejemplo, la iglesia de Regina Celli, o Coeli, y luego íbamos a la universidad, el claustro de Sor Juana, que afortunadamente fue restaurado, fue salvado, rescatado, ahora sí que en época de López Portillo, eso sí, con él, y su hermana, pues es la rectora de la universidad, que bueno, es una belleza del lugar, y pues la verdad es que vale muchísimo la pena en algún momento dado visitar y conocer. Y bueno, las recetas que hoy vamos a hablar, o del que vamos a hacer, son dos. Uno se llaman buñuelos de queso, y otro es un licor de vino. Son, la verdad, las recetas como más sencillas que encontré en dos revistas que les voy a mostrar, de las cuales yo basé este video. Y una es esta, una revista que yo amaba, México en el Tiempo, que ahora sí que son mi melo mole, ¿no? Digámoslo así. Era una revista de historia y conservación, donde venía arte también, y bueno, varias cosas padrísimas, ¿no? Y esta otra que sacó Editorial Clio, esta por cierto, la anterior, esta que ahorita les mostré, esta es de Lina y de México Desconocido. Y bueno, esta ya fue de hace muchos años, la verdad, yo era adolescente cuando la compraba. Y esta, que es de Clio, que es Sor Juana en la cocina, de Mónica Lavín y Ana Benítez Muro, ¿sí? Entonces, la verdad es que fue una maravilla que en su momento las pudiera conseguir. Y la primera, la verdad, fue esta, justamente. Esta de aquí yo hice mi primera receta cuando estaba en la carrera de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, y fue un turco de maíz cacahuacintle. Para los que no sepan, el turco, bueno, más bien, el turco es el nombre, obviamente, del guisado, y el maíz cacahuacintle es con el que se hace el pozole, que tanto nos gusta, ¿verdad? Y que luego hay jueves pozoleros en varios lados del país. Bueno, pues el chiste es que estas revistas están basadas en
una publicación que se llama justamente El recetario del convento San Jerónimo, que fue firmado y creado por Sor Juana. Este recetario, el manuscrito original que se encontró, fue copia, bueno, fue del siglo XVIII y que copió justamente, o era parte de este recetario antiguo de Sor Juana, y que bueno, a la mera hora, después se publicó, pues como 300 años después, oigan, hasta el siglo XX, primero en 1979, si mal no recuerdo, y después en 1996. Y en esa edición, la verdad es que dos grandes historiadoras, Josefina Muriel, mis respetos, obviamente es una historiadora dedicada a toda la parte histórica, cultural de la Nueva España, y Guadalupe Pérez San Vicente hicieron la introducción de esta nueva publicación. Sale de 1996, que si mal no recuerdo lo hizo el Instituto Mexicano de Cultura, ¿sí? Y bueno, la verdad es que son 36 recetas, que la mayoría son muy dulces, por cierto, y que nos habla del, pues ahora sí que de la predilección, el interés, el gusto de Sor Juana, y hay otros guisados que son salados, pero que se les mezcla un poquito el dulzor de algunas frutas y demás. Y acá entre nos, la verdad es que la cocina barroca novohispana del siglo XVII, pues así como que muy saludable, pues no era, ¿verdad? Entonces eran o mucha azúcar, ¿no? O muy, ahora sí que literalmente, y no es así con algo, ¿verdad? Muchos huevos y muchas cosas, la verdad, muy pesadas. O por ejemplo, se hablan de guisos con fruta, que nosotros estamos acostumbrados, no sé, a agarrar una manzana y te la comes a mordidas, pues ahí no, ahora sí que cocinada y demás, ¿no? Y para ende, la verdad, necesitas como un ayudita extra, ¿sí o no? Para el hígado, para que esté mejor, y échense un tecito de boldo, o si pueden conseguir esta maravilla de cardo mariano, por cierto, es de una marca que se llama Chelón Abel, muy buena, se la recomiendo ampliamente, para que puedan ayudar a su hígado, ¿sí? Pero bueno, justamente las recetas que vamos a hacer, pues precisamente no son de las más saludables, pero pues así era la comida, la verdad. Pero sí, como les dije, son de las que tienen menos ingredientes y son de las más fáciles de hacer, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a hacer primero justamente estos como postres, digámoslo así, estos buñuelos de queso que tienen los siguientes ingredientes. Tenemos 2 tazas, ¿sí?, de harina. Yo, ahora sí que por cuestiones personales, yo consumo harina integral, entonces yo es la que utilizo, pero bueno, pueden utilizar la que ustedes quieran. Sale 170 gramos de queso crema o doble crema de la marca de su preferencia, 150 gramos de mantequilla, digo, ahora sí que eso es lo ideal, pues, en un momento dado, y una pizca de sal, ¿vale? Y bueno, ya para freír, en realidad, pues vamos a necesitar una leve, muy pequeña y saludable cantidad de aceite, ¿verdad? Una taza, ¿no? Ahora sí que pues es al gusto. Y también les tengo que decir que hay otros utensilios que vamos a necesitar. Por ejemplo, este rodillo o palote, que también se le llama así. Y pueden utilizar una de dos. O un cortador que más o menos tenga 10 centímetros de diámetro. Esta es, por ejemplo, para hacer así como mini pies. Pero bueno, justamente esta parte es la que les va a cortar. O si no tuviesen, agarren una taza que más o menos sea justamente como del tamaño, ¿vale? Obviamente van a necesitar también un poco de harina, una superficie donde van a tener que amasar y después donde van a guardar esta masa para los buñuelos en un refractario y lo van a tener que cubrir con esta plástico, ¿sale? Que es justamente como para alimentos, ¿va? Entonces, estamos listos para empezar. Ah, pero mientras, nada más, les dejo un mini fondo de imágenes con un poquito de música, que por cierto, Sor Juana era también compositora y como les dije, había sido la contadora del convento, por cierto, muy buena. Y para que viajen por el tiempo, la imaginación, se imaginen a nuestra gran Juana Inés en la cocina, también en su cocina, por cierto, porque su celda era de 2 niveles, era como una mini casita, muy nice, y con una de las mejores bibliotecas, por cierto, de su época, ¿vale? Entonces, vamos a viajar tantito con la imaginación y ahorita ya entramos de lleno con la receta, ¿vale? Thank you.
ahora sí, ya estamos listos, ahora sí que con las manos en la masa, literalmente casi vamos a estar para empezar a hacer estos ricos buñuelos de queso, que de verdad es una receta súper, súper fácil. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer justamente es ir mezclando todos los ingredientes, excepto el aceite, que por cierto, bueno, si ustedes quieren pueden utilizar manteca, ¿sale? Que recuerden, esto va a ser más bien para brioche, ¿va? Pero bueno, tenemos aquí entonces ya la harina, tenemos que incorporar el queso, la mantequilla y la pizca de sal. Y bueno, en este caso vamos a terminar con las manos bien batidas, pero no importa, todo sea por la cuestión gastronómica histórica. Pero bueno, el chiste es que van a tener que amasar todo esto. Ay, espérenme, ya se me está olvidando aquí esto, la pizca de sal, y ya con todo embarrado, imagínense, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que tenemos que amasar todo esto por 5 minutos, así que cuenten el tiempo, mis queridos y queridas creadores de la historia, porque vamos a tener que darle y darle y más darle y seguir dándole por 5 minutitos. Y bueno, ya después de los 5 minutos de amasado, te lavas las manos porque vas a estar bien llena de harina con quesito y demás, y vas a cortar un pedazo de esta película, justamente, para que quede tapando el bol, ¿sale? Y así ya tapadito, que no le entre aire, aquí se me anda moviendo, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a meter al refrigerador por 30 minutos, ¿vale? Para que lo puedan hacer. Bueno, y justamente en lo que está en el refrigerador, nuestra masa para los buñuelos, en esta media hora vamos a seguir con la segunda receta, que es un jarabe de vino. En este caso vamos a utilizar, bueno, la receta aquí señalaba que era 1 kilo de azúcar, para mí la verdad era demasiado, yo no soy tan dulcera, y entonces solamente vamos a ponerle 1/2 kilo. En este caso igual, nuevamente estoy utilizando azúcar mascabado, ustedes pueden utilizar la refinada, la que ustedes prefieran, ¿vale? Vamos a utilizar también 2 tazas de agua, 1 taza de vino, como les decía, puede ser a su gusto, vino tinto, vino blanco, puede ser ligeramente seco, puede ser dulce, afrutado, ya depende del gusto de cada quien, no hay problema. De preferencia que no sea de Tetra Pak, nada más, eso sí. Vamos a utilizar 2 rajas de canela y algo que sí toma un poquito de más tiempo para esta receta es, ustedes tienen que cortar la corteza de 2 limones. Yo aquí la sugerencia, para que no se les desperdicie y no haya problema después, primero sáquenle el jugo y después ya con un cuchillo le cortan y pues ya pueden tener entonces aquí estas cortezas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, vamos a poner, por cierto también, saludcita, ¿verdad? Vamos a poner en una olla. Vamos a poner en una olla el agua con el azúcar, ¿vale? Y obviamente este azúcar con esta agua la vamos a llevar al fuego. Eso es lo que tenemos que hacer. Le tenemos que echar también la canela. Y igual se lo pueden echar poco a poco. Ahorita la vamos a llevar a la estufa, para que entonces vamos a estar revolviendo a que esté como punto de bola, se dice, ¿vale? Floja, para que no se pegue, y después la vamos a retirar de la estufa, vamos a dejar que se enfríe ligeramente, y en ese momento, ¿verdad?, pues vamos a disfrutar de un vinito, ¿sí? Y después le vamos a echar la cáscara de limón en un momento dado, y todavía si quisieran, más canela, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer a continuación, así que síganme, por favor, a la estufa. Y bueno, aquí lo que les decía es que justamente tenemos que revolver el azúcar. Como les digo, en este caso salió muy oscura porque yo le eché azúcar mascabado. Entonces, con azúcar blanca que ustedes usarían, pues la verdad no saldría tan oscura. Pero como además tenemos vino tinto, pues no cambia nada. Déjenme y me pongo tantito mi mandil, ¿verdad? No voy a hacer aquí que me vayan a salpicar, ¿verdad? Y aquí pues perdimos pues, lo fashion y pues no, ¿verdad? Entonces, como dicen, ¿verdad? Antes muertos que sencillas, pero bueno, nada, es cierto. Pero bueno, vamos a tener que seguir moviéndole, en este caso, y justamente hasta que empiece a hacerse, pues,
más densa, justamente como sería pues un jarabito, ¿no? Y así nos vamos a quedar un ratito, ¿vale? Y ya que se enfríe, lo vamos a quitar obviamente de la estufa o de la parte donde está el fuego, dejamos que se enfríe tantito y ya le echaríamos justamente lo que les había comentado, ¿no? La taza de vino y la cáscara. Tiene que estar delgadita, no es ralladura de naranja, no, pues no, no hay naranjas, no es ralladura de limón, sino es la cáscara del limón, ¿vale? Entonces, para que se vea bonito, más fino, es que lo partimos así como en tiritas, ¿vale? Pues bueno, aquí vamos a estar unos minutitos. Pues bueno, ya pasó la media hora, ya sacamos nuestra masa del refrigerador y ahora ya viene una parte muy divertida, que va a ser justamente hacer, pues, cortar, ¿no?, los buñuelitos. Recuerden, necesitan un área que esté lisa, así puede ser una mesa, como en este caso una barra. Tienen que ponerse harina en las manos, harina aquí, y también le van a tener que poner harina, obviamente, aquí al palote, que también se le llama así, ¿verdad?, que les había comentado, para que no se pegue la harina, la masa. Vean nomás, aquí yo ya ando inventando términos culinarios, ¿verdad?, y demás, y procedimientos, pero no, ¿vale? Entonces, más o menos esto es lo que tenemos que hacer. Obviamente, vamos a tener la harina aquí cerca, cada vez que se necesite, que vamos a tener que ponerle, ¿no?, también aquí a esto. Y bueno, vamos a ir sacándola, la masa, que ya había estado en el refrigerador, y también le podemos poner un poquito de harina en esta parte, y vamos a ir aplanando, ¿vale? Vamos a necesitar hacer ahora sí que un aplanado lo suficientemente, pues ahora sí que grueso, como de aproximadamente medio centímetro más o menos, ¿sí? Cuando vean que, por ejemplo, se empieza a pegar aquí, nuevamente vuelven a ponerle harina, ¿de acuerdo? Aquí a este. Si no tuvieran este maravilloso invento, ¿verdad?, pueden utilizar en algún momento dado hasta un vaso, ¿sí? Un vaso de plástico, o de vidrio más bien, que igual lo pueden llenar de harina y demás. Pero la verdad es que el rodillo es lo mejor, francamente. La verdad es que lo pueden conseguir en cualquier mercado, ¿sí? En cualquier mercado de barrio, y es maravilloso. Y más sobre todo si les gusta, por ejemplo, la repostería, es algo fundamental que necesitan tener, ¿vale? Entonces ahí va saliendo, ¿sí? Así como si fuera, pues, justamente una superficie aplanada de masa, ¿no?, donde vamos a ir haciendo nuestros moldes, por así decirlo. La receta de Sor Juana, de hecho, decía que tenías que cortar los buñuelos con una taza. Como les digo, les di como dos opciones, ¿no? Una taza tal cual, justamente siguiendo aquí muy ortodoxamente, ¿verdad?, aquí a nuestra Sor Juana, pero si no, pueden conseguir, como yo les había dicho, este cortado, ¿vale?, de 10 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a ir haciendo esto, justamente vamos a presionar, pueden girar ligeramente, no mucho, y ya van a aparecer ahí los cortes. Bueno, por ejemplo, en este caso yo ya salí con estrellita, ¿verdad?, pero bueno, puedes ver, y si no, mejor la pasamos para el otro lado, no pasa nada. Igual, los residuos, por ejemplo, en un momento dado, si quisieran, de la masa, se pueden volver a juntar, porque obviamente van a quedar espacios, ¿no?, con los cortes. Entonces, los pueden volver a juntar, vuelven a hacer como una masita y lo vuelven a extender, ¿vale? Y entonces, así nos vamos a ir, ¿vale?, con todos los buñuelos que puedan salir de esta masa. Y pues bueno, justamente aquí ahorita, después de cortarlos, salieron 8 buñuelos, pero en realidad con los residuos de la masa podemos hacer varios más, ¿vale? Pero bueno, ahorita fue así como quedaron, para que sigamos con la siguiente parte del proceso. Y pues bueno, obviamente previamente habíamos ya calentado la sartén, pueden ponerla a fuego medio en términos generales, y ahorita ya vamos a vertir. Puede ser, como les decía, aproximadamente de una taza de aceite o una taza de manteca. Eso ya también depende del gusto. En este caso es aceite vegetal. Y como ya está calentado el aceite, aquí, pues obviamente rápidamente se va a calentar
el aceite aquí en la sartén y ahí vamos a echar nuestros buñuelos de queso sorjuanescos. Bueno, recuerden que ya habían calentado la sartén, tienen que dejar que se caliente el aceite. En este caso yo les sugiero que bajen la flama y con mucho cuidado van a tener que vertir esto y casi se van a ir para atrás corriendo antes de que sientan el ataque del aceite, ¿vale? Ahí va el primero, ahí va el segundo y ahí va el tercero. ¡Ah! ¡Qué rico! Y bueno, como habíamos visto, la verdad es que ahora sí ya se nota la diferencia. No sé si alcancé a verlo. Esto ya es un jarabe. Y bueno, lo que falta es una parte más rica. Como ya se enfrió, digo, no está helado, tampoco. O sea, ya está como casi a temperatura ambiente. Entonces le vamos a vertir la taza de vino. Le vamos a poner justamente también lo del limón, todo completito, lo mezclamos. Aquí si quieren le pueden poner más canela, pero digo, la verdad es que ya le habíamos echado toda y prácticamente ya quedó. Después de esto justo lo voy a pasar acá para que después de una manera más coquetona, ¿verdad?, lo vamos a vertir aquí. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, como una cremera, ahora sí que cualquier vasito, lo que ustedes quieran. Después yo sí les sugiero que todo el contenido lo puedan poner en un frasco con tapa y lo metan al refri en un momento dado. Y pues bueno, después de freír los buñuelos, que la verdad es que te lleva más de una taza de aceite, prácticamente la mitad de un litro de aceite, déjenme les cuento, ¿verdad? Aquí los colocamos en este plato y bueno, les puse la verdad que papel o toalla absorbente para que justo absorban, ¿no?, parte del pequeño aceite que se llevó de medio litro, ¿no? Entonces, nada más así como puedo decirlo. Y bueno, aquí ya los tenemos como emplatados. A nosotros nos salieron como si fueran casi unas galletas crocantes fritas, prácticamente, muy ricas. Y que bueno, ¿con qué las puedes acompañar? Una versión muy rápida es con canela molida y azúcar espolvoreada en un momento dado, si tú lo quieres hacer así. Otra opción es que si encuentras, por ejemplo, miel de maple pura, se la puedes poner. Y otra opción también, como media mexicana, es agave de azúcar o miel de agave, ¿no?, en un momento dado. Pero en esta ocasión, justamente ya que hicimos el jarabe de vino, que déjenme les digo, oh my God, salió delicioso. La mezcla justamente del azúcar, el vino y los pedacitos de limón le dio un equilibrio exacto que la verdad es que salió buenísimo. Y por ejemplo, en este caso, vamos a poner un poquito de este jarabe delicioso. Vean nada más la consistencia, súper rica. Y con este, por ejemplo, pues ya vamos a ponerle encima a nuestros buñuelos. Que puede ser súper rico. Se los puede acompañar ahora sí que con las manos, ¿no?, tal cual, o si lo quieren partir, porque muchas veces, de hecho, a lo mejor se pueden partir un poco, entonces, no importa, ¿va? Pero vean nada más, qué delicia. Y de verdad, el jarabe, mis respetos, tiene ese sabor, híjoles, aromático y delicioso, que sí me transportó directamente a la cocina de Sor Juana. Y pues, queridas amigos y amigas creadores de la historia, con esto terminamos esta receta dedicada a nuestra gran Sor Juana o Juana Inés. Disfruten, por favor, etiquétenos en, ahora sí que en Instagram, en Facebook. Cuando hagan la receta, díganos, bueno, las dos recetas en realidad, la del jarabe y esta de los buñuelos, díganos qué les salió, qué les pareció, qué les gustó, cuál fue el que más les gustó de estos dos platillos, que en realidad, bueno, se complementan a la mera hora.
Y pues bueno, ahora sí que por favor, escríbanos también aquí abajito en el video todo eso. Díganos, por ejemplo, de qué recetas les gustaría o si también quisieran que hablara más específicamente de Sor Juana, que la verdad es que hay un buen de cosas por hablar de ella y que bueno, nosotros estaríamos fascinados de hacerlo, ¿vale? Entonces, pues recuerden que ustedes son los creadores de su vida, de la historia, y les mandamos muchos besos y abrazos y nuevamente nos veremos prontito. Que estén muy bien, nos vemos.